Esto viene de larga data, el problema de los, de los residuos sólidos urbanos, un problema, y siempre tengo presente un mensaje, sacando la cuestión ideológica, más allá de, del partido que uno sea, de la ideología que uno tenga, el mensaje del general Juan Domingo Perón, eh, dirigida a los pueblos, eh, a los gobiernos y pueblos del mundo con respecto al tema del medio ambiente. Eh, en donde decía de que en el año 72 ya hablaba de... Eh, que las próximas décadas, si no se soluciona el tema del despilfarro masivo, el tema del eh, cuidado de los recursos naturales, de la deforestación, de, lo, de, lo, de los bosques nativos, de, de, de la contaminación industrial, eh, de lo que realmente fue sucediendo, él nos decía que en las próximas décadas se iban a producir verdadera, verdaderas catástrofes este, sociales y ambientales. Y sin lugar a duda... Eh, ese discurso que él dirigió preocupado de medio ambiente en el año 72 a los pueblos y gobiernos del mundo este, está vigente hoy y hoy, hoy justamente podemos hablar de que lo que se está hablando es del, del gravísimo problema de recalentamiento global que sucede justamente por la falta del cuidado de lo que él ya nos decía en el año 72. Eh, en, en lo, los residuos no quedan al margen. De la, del tema de, de contaminación, si no son bien tratados, si no son bien dispuestos. Y, y nosotros, eh, el trabajo que se está haciendo eh, en, en el área metropolitana, no en la República Argentina, eh, en el área metropolitana, eh, en donde se concentra el, 40, el 35% o un poco más de la población del país, donde se produce el, el 40% del Producto Bruto Interno de... De, del país en el prácticamente en el 2% del territorio eh, se está eh, disponiendo tratando y disponiendo los residuos como corresponde es decir, hoy se está eh, desde el año 77 que se creó SIAMSE, y se creó justamente para solucionar un problema de polución ambiental hay que recordar lo que se hablaba de quemas la quema el, el, en la cancha de huracán, los quemeros, es justamente porque existía la quema. En la ciudad de Buenos Aires había un problema de polución ambiental serio y en la provincia de Buenos Aires lo mismo. Se crea justamente para tratar de solucionar ese problema de polución ambiental. Se trae tecnología eh, en ese, de, ese, de, de ese momento, eh, con, se regían con normativas de, de, la ISW, de, la, perdón, de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en donde se empiezan a hacer rellenos sanitarios. Lógicamente que desde de el año 70 y pico a la fecha fue cambiando, fue mejorando la tecnología, como, como eh, este, fue avanzando la tecnología y lógicamente que fue mejorando la calidad de los, de los rellenos sanitarios, fue mejorando el tratamiento, hoy hablamos de nuevas tecnologías, hoy se habla, inclusive hoy no solamente se habla, sino desde SIAMSE. Se está generando energía este, renovable, energía limpia, con el gas que generan el tratamiento y la, la disposición final de los residuos sólidos. Eh, se inauguró hace dos años una nueva planta de tratamientos de residuos, la planta de MBT, que es tratamiento mecánico-biológico. Es una planta italiana en donde se tratan mil toneladas por día de residuos. Pero lo que sí me parece que la sociedad tiene que comprender es que el problema es de todos. ¿Cómo es tu, tu, la relación que, que tenés con las autoridades gubernamentales? ¿Te escuchan? Eh, ¿Ayudan? ¿Colaboran? Sí, sí, por supuesto. Nosotros eh, ya hace varios años venimos diciendo cuando se van agotando este, la capacidad para recibir eh, 17.000 toneladas de residuos, porque hay que tomar conciencia de la de magnitud, del volumen de residuos que se genera. Digo, cada habitante genera una, un, un kilo por día de residuos. Eh, si son más los residuos industriales, el área metropolitana genera 17.000 toneladas de residuos por día. Para que uno tome conciencia es, es casi lo que estaba diciendo, casi el 35-40% del volumen de residuos que se genera en la República Argentina. Eh, es un tema de un volumen de escala que... que hay que tomar conciencia real de lo que este, se produce y cómo tratarla y cómo disponerla. Nosotros, hace ya varios años, decíamos este, los trabajadores que si no se da una solución integral al problema, este, se viene basura para, para todos, este, porque en reali la realidad era que no había lugar donde este, seguir disponiendo los residuos que se generan. Digo, hay una diferencia abismal en lo que es un basural a un relleno sanitario. Eso es lo que tiene que tomar conciencia la sociedad. En relleno sanitario hay ingeniería sanitaria, hay, hay personal idóneo, ingenieros, profesionales que trabajan desde hace treinta y pico de años este, y conocen eh, el tema del tratamiento y de disposición final de residuos sólidos. Eh, por eso digo que hay una diferencia abismal. Se genera este, compost eh, con lo, los residuos orgánicos, se genera... Eh, energía, hoy se está generando energía y se está produciendo energía más o menos para cerca de 20.000 habitantes con lo que producen eh, el gas que, que, que se trata desde el relleno sanitario eh, y por supuesto que nosotros hablamos de regionalizarlo. Pero cuando yo recién dije que toda la sociedad tiene que tomar conciencia, todos somos responsables del residuo que... Eh, que generamos es porque todavía falta una conciencia social, falta eh, lamentablemente. Eh, digo, hay que poner de, la, la separación, tiene que empezar en origen. Cada uno de nosotros tendríamos que eh, agarrar y separar los residuos en nuestro domicilio, saber lo que es empezar por los residuos orgánicos y lo inorgánico. Eh, lógicamente, que lo ideal sería tener. La separación del, del PET, que es el plástico, la separación del papel, este, el cartón, la separación del aluminio, la separación del orgánico, eh, la separación del vidrio, eh, como lo hacen en distintos países de, del mundo. Pero eso tendría que hacer ya desde, desde el origen de cada uno de nosotros, desde que tenemos, tomemos conciencia para disminuir el volumen de residuos que se disponen en los rellenos sanitarios. Nosotros lo estamos haciendo con hay plantas sociales de reciclaje eh, hoy la, eh, los cartoneros mismos vemos que, que hacen la separación este, cuando los sacan se ve mucho más en la, en la ciudad de Buenos Aires que, que en la provincia eh, nosotros tenemos en Siamsel plantas sociales plantas eh, nueve plantas sociales y esta planta que, que es una planta italiana donde se genera un material bioestabilizado y donde se recicla y se separan lo, los residuos. Eh, estoy totalmente convencido de que la solución tiene que empezar por casa, la solución tiene que empezar por tomar conciencia cada uno de, los, de, de, de nosotros. Si todos tomamos conciencia de que tenemos que hacer las cosas realmente bien y que... A, que las leyes que se sancionan se apliquen para, digo, para el medio ambiente y para, para todo, para el tema de seguridad, para el tema, para absolutamente todos los temas que, que están en carpeta y están en, en la agenda de, de la sociedad y de quienes gobiernan, eh, yo creo que, que viviríamos sin lugar a dudas en un país este, eh, mucho mejor, ¿no? mucho más tranquilo, mucho mejor.